Hola, benvenuti tutto il mondo. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y hace unos días había preparado un video para mostrarles cómo estaba progresando mi planta que trasplanté desde una maceta a tierra firme. Ahora bien, tuve algunos problemas porque tras un accidente, porque un albañil está construyendo por aquí, cayó una madera desde una altura considerable sobre esa plantita y la destruyó. Tengo algunas imágenes aquí que son conmovedoras. Les cuento que me preocupó mucho eso que había pasado, pero por suerte la planta está muy fuerte y eso lo demuestra su aspecto actual, lo que les voy a mostrar ahora en un ratito. Les voy a mostrar desde dónde cayó, desde por ahí arriba hasta aquí abajo. Terrible, fue terrible, amigos y amigas. Pero bueno, vamos a lo que nos convoca hoy, y es que les voy a mostrar cómo está la planta. Ahora, como ven, la protegimos, está protegida con esto, con un poco de malla, que la voy a sacar para mostrarles. Y ahora van a ver, miren, también aprovecho para mostrarles mis plantitas de menta que fueron trasplantadas y tuvieron un éxito absoluto. Esta parte que ven estaba de esta altura, así que para que se den una idea, todo lo que creció, y miren, va por aquí arriba, incluso está florecida. Por ahí atrás nacieron algunas acelgas salvajes, creo, no estoy seguro de qué plantas son. Y aquí estas mentas, que la verdad se ven muy bellas, quería aprovechar para mostrárselas. Miren, díganme en sus comentarios qué les parecen estas mentas. Bueno, miren, aquí también les presento a la gatita Candy. Candy, Candy, mish, mish. Eje. Y aquí apareció Estrella. Estrella. Estrella, Estrella. Bueno, y también quería aprovechar para mostrarles, chan, 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 esta super flor que apareció aquí, que es una flor silvestre. Y vamos a verla desde más y más y más cerca y más cerca. Perdón por la inestabilidad, pero está muy cercano. Miren, ahí se puede ver que esta flor adentro tiene como florcitas chiquititas. Chon, chon. Bueno, llegó el momento de mostrar a la estrella de nuestro video de hoy, porque de ella se trataba, y es, chan, chararán, la planta de cedrón. Miren, otra vez la veo muy bien, me da mucha ilusión que va a crecer perfectamente. ¿Por qué? Porque hace unos días le cayó una madera y le quebró esta rama que nace aquí, aquí, y venía por aquí y estaba hasta aquí de grande, y había quedado una parte chiquitina, pero como pueden ver, esta parte nueva viene con muy buena salud. Esta otra, aquí abajo hay otra más, y aquí hay otra. ¿Cómo me doy cuenta cuál es más nueva y cuál no? A ver, charán, ¿adivinaron? ¿Están pensando? ¿Se dan por vencidos? Pues bien, la que tiene más tiempo tiene un tallo más leñoso y las hojitas se empiezan a poner de un color verde claro. ¿Ven? Miren, estas son las hojas más antiguas. Ahí, como pueden ver, las hojas más antiguas tienen una textura más definida y se empiezan a poner de un verde más amarillento o más claro. Las hojas más nuevas son, como ven, verde más oscuro y con menor textura en sus nervaduras. ¿Saben cuáles son las nervaduras? Esto de aquí, esos dibujitos que tiene
la hoja, perfecto. Pues bien, así viene, re bien esta planta, pero ¿qué pasa? Me da miedo. Miren, incluso hasta por aquí abajo están creciendo más brotes y se van a convertir en rama. Pero, vuelvo a lo de recién, como su tallo es delgado y está soltando muchas ramificaciones hacia los costados, lo que hay que hacer para mí es entutorar. Bueno, ¿qué necesitamos para entutorar? Que es ayudar a la planta a que no sufra y a que esté cuidada y siempre erguida. Vamos a utilizar un mazo, un martillo y una madera. Voy a aprovechar de por aquí, que aquí quedaron varias que desecho el albañil, tienen algunos clavos, cuidado con esto. Y esta me parece buena. Lo que voy a hacer es, si la cámara me sigue la cámara, ¿sí? Voy a clavarla por aquí cerca de la base de la planta. ¿Ven? Aquí está la base de la planta y aquí voy a poner el tutor. Listo. Muy bien. También voy a necesitar un poco de cordel, de hilo, de soga, como quieran llamarle, que sea suave. Este es de algodón y un par de pedacitos, a ver si lo puedo cortar. Ahí. Y ahí tengo dos, ¿sí? Bueno, entonces simplemente voy a atar el tallo de la planta, pero no muy ajustado. Lo voy a atar como para que no se salga, pero no lo voy a ajustar mucho. ¿Por qué? ¿Por qué creen? A ver. Bien, si ya lo saben, perfecto. Es para que no afecte al tallo de la planta cuando el tallo crezca. Y por supuesto que cuando el tallo crezca, si está muy ajustado, se va a dañar. Y listo. Bien, ahora lo pueden ver, miren. Aquí está el tallo, viene creciendo, tutor atado aquí y atado más arriba. Esto es mucho más fuerte que esto otro. Y entonces, obviamente va a ayudar a nuestra plantita a que crezca feliz y contenta y de muchas hojas, que son lo que necesitamos para hacernos un té medicinal o para ponerle al mate, etcétera, etcétera. Muy contento por el crecimiento de este cedrón, que debe tener unas raíces muy fuertes y por eso se está desarrollando tan bien en la parte de arriba. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Si les gustó, ya saben, pulgar arriba. Y también, si todavía no se suscribieron al canal, háganlo pronto para estar enterados y enteradas de cada vez que subamos nuevo contenido.